Buenos días. Me da mucho gusto tenerlos con nosotros. Estamos en el libro de Romanos y vamos a estar hablando de la esperanza y la paz, la fuente y el poder hoy. Y si somos sinceros, hay mucho que está pasando en nuestro mundo ahorita. Y todos tienen algún tipo de impacto en su vida. Están los incendios. Todavía están luchando contra los incendios. Hay dos nuevos incendios a partir de unos 4 días. Y luego la pandemia de COVID-19. Y todos pensamos, yo creo que todos pensamos que ya se habría acabado para ahora. Pero parece que ya está aquí para que va a seguir así. Y también los problemas económicos y el dolor inmediato de perder a seres queridos y la falta de trabajos, todas las cosas ahora, pues los investigadores nos están diciendo que esta acumulación está causando más estrés y depresión y está de veras molestándonos y haciéndonos sentir mal de muchas maneras. Yo tengo un miembro de la familia con quien estaba hablando hace un ratito, un hombre con mucho éxito, pero todo se le ha derrumbado. Y tampoco pueden estar con personas para hablar con estos problemas. Entonces, todo esto es nuestra realidad en este momento. Para algunas personas, sin embargo, ¿cómo lo diríamos? Tal vez preguntándose de esta falta de paz, de saber dónde está Dios y qué está haciendo. ¿Y qué significa eso? Pues cuando experimentamos una falta de paz con Dios, estamos pensando en nuestros pecados, se están acumulando. Y casi se puede creer que ha de estar ya harta de escuchar de mis quejas, mis cansancios, mis problemas. Tal vez ya no le importo a Dios. Tal vez inclusive llegamos al punto de creer que no tenemos el valor de ser salvado. ¿Dónde está Dios? No lo siento. Hay una distancia. Y esto se llama la hostilidad, la distancia entre Dios y el ser humano. Y necesita ser reparado. Y veremos cómo Jesucristo lo ha reparado. Pero, ¿cómo es la paz diaria? Si tenemos paz diaria, hay algunas cosas que vamos a experimentar, como un sentido de que las cosas van a resultar bien, estoy durmiendo bien, tengo más energía, no está culpando a nadie por sus problemas. Y tiene el sentido de que usted y Dios van por el mismo camino. Está con usted y vamos por el camino juntos. No hay ninguna distancia o mucha distancia con Dios. Eso es como, así es la paz diaria. ¿Y la esperanza? ¿Qué de la esperanza? ¿Qué es la falta de esperanza? ¿Cómo es? Pues hay muchas partes, pero aquí hay algunas cosas que pasan cuando nos falta la esperanza. Y nos podemos sentir como si estuviéramos cayéndonos en la falta de esperanza. ¿Qué es el punto? Dejamos nuestros sueños, dejamos nuestros planes, menos los desastres, por supuesto. Nos estamos alistando para la siguiente cosa negativa, porque así es el mundo ahora. Hablamos en tonos pesimistas y negativos, la falta de esperanza, y desechamos los intentos de otras personas para ayudarnos, y batallamos con la idea de si Dios de veras nos quiere todavía. Y si está Dios y si nos le importamos. Cuando tenemos esperanza, mantenemos cierto optimismo. Hacemos planes, trabajamos en esos planes, sentimos más alegría, establecemos metas, hablamos con palabras positivas y optimistas y creemos en el futuro, un buen futuro. Y al confiar en los planes de Dios, Él nos sostiene y nos ayuda a crecer. Y la perspectiva, nuestra perspectiva es mejor, más brillante. Así es la esperanza diaria. Entonces, hemos hablado de paz con Dios, la falta de paz, esperanza y la falta de esperanza. Y sabe lo que está
pasando que las personas están preguntando si en algún momento se van a mejorar las cosas. ¿Se van a mejorar? Porque algunas personas han dicho que esta es la peor época de que se acuerda. Inclusive las personas de mi edad dicen, pues yo no me acuerdo de algo tan negativo que nos haya pasado en el pasado. Entonces, Dios está enojado con nosotros. Pero les tengo que decir que si se van a mejorar, sí se va a mejorar. No es un sí, es cuando. Cuando yo era un niño, tenía estas conversaciones con mis abuelos. Ya están fallecidos, pero ellos compartieron conmigo muchas de las cosas que pasaron en la vida. Mi abuelo entró por la isla Ellis de Inglaterra y tenía dinero para comprar una huerta de naranjas en el sur de California. Cuando llegó ahí no había nada, perdió todo su dinero. En la Segunda Guerra Mundial quería alistarse, pero como es de Inglaterra, entonces pudo luchar del lado de Canadá, de 1914 a 1918. Se llamaba la guerra para terminar o poner fin a todas las guerras, la Gran Guerra. 16 millones de personas murieron en esa guerra. Y las personas pensaron que nunca podría haber nada igual. Y en medio de esa guerra pensaban que jamás se terminaría. Pero al fin de la guerra mundial, la primera guerra mundial, llegó el virus, la gripe española, y mató a millones de personas por todo el mundo. Y pensábamos, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Y cómo podemos sobrevivir? Luego, había un tiempo de paz, pero pronto después de eso, la depresión de 1929 a 39, y no había nada, no había ni comida, y trabajo, y asilo, y pensamos en eso como la depresión estadounidense, pero una depresión mundial. El desempleo era de 23 a 40% y el comercio bajó como el 50%. Por 10 años las personas vivieron así, 10 largos años. Mi abuela, cuando la sacamos a comer, y ella quería siempre ir a un cafecito, una cafetería, un smorgasbord. Pero, ¿sabe? Esas mesas que al final de la mesa hay sal y azúcar y pimienta y unas galletitas en su paquetito. Y mi abuelita decía, shh, y ponía las galletas en su bolsa. Y le dije, no tiene que hacer eso, abuela. Y le dije que no tiene que hacer eso. Y él dijo, no, no, pero no tenemos nada así. Eso era un resultado de la depresión. Salieron de la depresión. Sí, terminó. Y luego la Segunda Guerra Mundial. Y pensaron que jamás podría haber otra guerra igual, y más de 5 millones de personas murieron en la guerra, y luego había otras muertes debido a la guerra. Y fue en Europa, en África, en el Pacífico del Sur. No estaba aquí mismo en nuestro país, pero nuestro país sufrió mucho porque mandamos a personas al campo de batalla. Siguió y siguió y siguió. Había muchos miedos, pero sobrevivimos, ¿no? Las personas sobrevivieron. Y luego en 2004, el tsunami en Indonesia, olas de 100 pies de altura, y en pocos días, 227 mil personas murieron como resultado del tsunami. Algo increíble. Todos. No fue selectivo de ninguna manera. Cualquier persona sufrió. Y en 2011, el tsunami en Japón, 133 pies, era una de las olas más grandes y mató a muchas personas. Otra vez pensamos, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Podremos sobrevivir? Pero acuérdense. Tenemos que recordar. Yo puedo ver mi propia vida
Y había momentos difíciles, muy terribles, cuando yo pensé que el dolor nunca se iba a terminar. Y yo a veces pensaba, ya no aguanto más, no puedo sobrevivir más tiempo. A la edad de 50 años, mi papá, que no había estado con nosotros, aprendimos que él no había pagado la hipoteca. Y nos dijeron que tuvimos que salir de la casa. Entonces perdimos la casa. Mi mamá tuvo que trabajar. Consiguió un trabajo en una fábrica. Y nos pasamos a vivir en una casita chiquita en un camino de tierra en el sur de California. Llevé a mi esposa a ver esa casa después y ya tienen una carretera pavimentada. Y me paré ahí, el dueño de la casa salió de la casa a preguntarme qué está haciendo aquí. Y le dije, no, está bien, no se preocupe. Yo estaba en la escuela secundaria, yo trabajaba, mi hermano trabajaba también y había limpieza y compras y éramos terribles en la escuela secundaria. Apenas nos graduamos. Yo no hacía muy bien en la escuela secundaria, pero no estoy culpando las circunstancias. No creo que habría hecho bien de todas maneras. Y luego, al fin de la universidad en el norte de Arizona, saqué un título y luego fui a sacar un título graduado, pero el programa se había disuelto. Mi casa se disolvió y llamé a un amigo mío que necesito un trabajo en el condado de Tuolumne, aquí en California. Y le dije, gracias a Dios. Empacamos todo en el carro con nuestro infante y fuimos a Jamestown, en donde tenía que rentar un apartamento. Recibí una llamada de mi amigo. ¿Alguna vez ha recibido una llamada así cuando usted se detiene por por no entender, no creer? Tenía nudos en mi estómago. Y me dijo que no había resultado al trabajo. No había un trabajo. No sabía ni qué decir. Y le dije, ¿cómo puede ser? ¿Estás seguro? Empaqué todo y aquí estamos. Y me dijo, pues, lo siento. No sabía qué hacer. Esa noche nos dormimos en unos colchones en el piso y rezamos. El Señor me dijo, va a tener que trabajar. Entonces le dije, yo puedo conseguir 3 trabajos. Y pasamos por esa crisis. Pero una semana después, de alguna manera u otra, el trabajo se hizo real otra vez. En el año 2007, mi mejor amigo del mundo, mi hermano, pasamos por un tiempo muy difícil juntos. Él murió de cáncer. Nunca debería haberse contagiado del cáncer, pero el mundo es difícil. Yo nunca me recuperé de eso. Y en 2008, el derrumbe económico y los bienes raíces perdieron valor. Perdí mi casa, mi dinero, todo. Otra vez rentando una casa. ¿Qué es esto? No debería haber una trayectoria de progreso. Pero estos episodios era como que no tenía ningún fin. Y uno reza, Señor. Y uno batalla contra estas cosas y rezando con fe. Si estas cosas hubieran pasado a sus familias, tal vez en este momento usted está en medio de una situación así. Tal vez está a la vuelta de la esquina. Tal vez es una persona que es un buen amigo, un conocido. Acuérdense, sobrevivíamos. Ustedes sobrevivirán. Pero podemos pasar por esto con Dios o sin Dios. Yo escogí, espero que siempre escojo a Dios en medio de las dificultades. Tengo que mirar hacia atrás, que Él me llevó por esos problemas y siempre me llevará a través de los problemas. Y aun cuando las circunstancias parecen ser las peores que nunca, Él les dará lo que necesita para pasar por esto. Yo no vivo en las cosas que pasaron ahí. Yo no puedo volver a vivir eso. Tengo que aceptar cómo es Dios ahora y seguir adelante. Y les quiero animar para que hagan lo mismo. Esto es lo que hace la perspectiva. A veces podemos perder la perspectiva y todo se distorsiona y no están en el lugar correcto.
y nos preguntamos y le preguntamos a Dios. Entonces, estamos hablando del libro 5 esta mañana y vamos a penetrar este texto aquí. Quiero que escuchen. Versículos 1 a 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, interés de carácter, el interés de carácter y esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Romanos, el capítulo 5 de Romanos nos habla de los beneficios por lo que Él ha hecho para nosotros. Eso fue el sacrificio final para nosotros. Y nos lleva a regocijarnos en cualquier situación. Esa última parte es algo que siempre he tenido que batallar para entender completamente. Vamos a ver los beneficios de creer. Número uno. Declarado culpable, entonces somos justificados por la fe. Nuestra sentencia se transformó una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Somos culpables. Nacemos con el pecado en el ADN. Tenemos esta tendencia de no poder ser eso. Y eso es Jesús se encargó de ese problema. Tenemos paz con Dios. Diferente de la paz de Dios. No estamos hablando de la paz con Dios. La hostilidad con Adán y Eva y sus pecados ya no nos separa de Dios cuando aceptamos a Jesucristo. Esa distancia de hostil animosidad nos ha ya nos separa al aceptar el regalo de Jesucristo en la cruz. Y entonces estamos en la gracia dada a través de Jesús por el nuevo acuerdo. En el viejo acuerdo se ha cambiado. Jesús nos dio una nueva promesa. Nada más tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, sin condiciones. Sin merecerlo, nos ha dado su amor solamente porque nos quiere. Le quiere a usted, ahí en donde está en este momento. Él le quiere. Y tenemos el acceso en su presencia y permanecemos ahí. No necesito un sacerdote, no necesito algún representante para ir con Dios. Yo tengo acceso a Jesucristo. Antes de llegar aquí, yo recé. Y yo sé que me estaba escuchando, me estaba hablando. Tenemos acceso a Jesucristo y tenemos esperanza. Podemos la esperanza de sus promesas y podemos regocijarnos en nuestros sufrimientos, aunque eso va en contra de lo que podemos entender. Si yo no me quedo enfocado en Jesucristo, puedo perderme en el sufrimiento. Eso nos puede pasar a todos. Entonces, vamos a ver esto un poco. ¿Cómo funciona esto? Regocijarnos en nuestro sufrimiento. ¿Cómo puede haber un beneficio en el sufrimiento? Si usted no incluye a Jesucristo, entonces no puede haber ningún beneficio. Tiene que, si usted lo saca de la circunstancia, entonces no hay ninguna manera de resolverlo. Esta es la manera en que funciona. Estos son los beneficios en el sufrimiento. La perseverancia nos mantiene avanzando. Una persona más inteligente que yo dijo que el éxito es de lo que hacen las personas que toman las cosas un paso a la vez. La perseverancia. Y luego el carácter crece en perseverancia. La persona que usted es, su personalidad, su comportamiento, la manera en que piensa, ese es su carácter. Y a medida que vaya desarrollándose el carácter, la esperanza persiste. Ahí está la esperanza, ahí persiste. Y nuestro carácter se parece o empieza a parecerse al carácter de Jesús. Todo funciona para los que viven
para Dios y viven según lo que Él nos... Stop that. he threw that Bible verse too, and I know that Bible verse, but... La perseverancia nos mantiene avanzando, el carácter crece en perseverancia, la calidad de su personalidad y su comportamiento, la manera en que piensa, su carácter se desarrolla y a medida que se va desarrollando el carácter de Jesucristo, la esperanza está ahí persistiendo. Y el carácter se vuelve más como el carácter de Jesucristo. Tal vez en Romanos 8, 28, que todas las cosas funcionan para el bien de los que quieren a Dios y que son llamados por Él. Pero hay que agregar al versículo 29 que nos dice que todas estas cosas que estamos mencionando están diseñadas para ayudarnos a ser más como Jesucristo y el carácter de Jesucristo. Cuando yo estaba en la universidad, tenía que estudiar a Viktor Frankl, es un judío, un psicólogo judío de Austria, que estaba encarcelado en un campo de muerte en Auschwitz. Sus padres murieron ahí. Cuando liberaron el campamento, empezó a escribir sobre su vida y escribió un libro que se llama La búsqueda por el significado, y se ha determinado que es uno de los libros que ha influido a más personas que nadie. Alguien va a saber de este libro. ¿Y qué decía en ese libro? Esto es lo que decía. Todos retenemos la oportunidad de escoger nuestra actitud. Eso es muy importante porque va a haber sufrimiento. Es la manera en que reaccionamos al sufrimiento, es lo que cuenta. Y la tercera cosa que dijo que ayudó a las personas a sobrevivir es el poder del propósito. Somos su obra maestra creado en Jesucristo para hacer buenas obras. Ese plan, el propósito, cada creyente tiene un plan. Y Franco sabía eso. No era un cristiano, pero lo sabía. Y la prueba de nuestro carácter se revela en la manera en que reaccionamos. Entonces, al ser más como Jesucristo, sucede si escogemos ver eso como algo posible, si sea un resultado deseado, si usted piensa que eso es lo que quiere, que el sufrimiento tenga ese propósito. Estamos libres de escoger otro camino. Dios nunca nos quitará la libertad de escoger. Y el camino que podemos escoger es de no ver a nada posible. Y que el sufrimiento no tiene sentido, no tiene sentido. Y si nosotros no vemos el camino hacia Jesucristo, que la lucha puede ayudarnos a ser más como Él, el otro camino nos lleva a la desesperanza, la futilidad, la oscuridad completa, sin luz, sin esperanza, ni ningún plan, nada. La falta de esperanza. No queremos estar ahí. Gracias a Dios, no quiere que vayamos ahí. No quiere que usted ni yo vayamos ahí, porque Él tiene un plan para nosotros. ¿Qué tipo de esperanza? ¿De qué tipo de esperanza estamos hablando? Aquí hay unas muestras, unos ejemplos. No vamos a tener que luchar solos, porque luchar solos es lo más difícil. Yo he sido un consejero por 40 años. Y estar solo en una batalla, una lucha, es lo peor. Hay personas que están tan resistentes a estar con otras personas que se quedan solos, pero aún ellos tienen una manera de sufrir terrible. Dios nos creó para la comunidad. Aquí estamos uno para el otro. Tenemos regalos, dones, habilidades, y no tenemos que luchar solos. Y luego, nuestra confianza en Él se fortalece a medida que nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones, nuestras ganas de arreglar los problemas en nosotros y alrededor de nosotros. Me doy cuenta de que yo no puedo arreglar nada. Yo no puedo, más y más me doy cuenta de eso. Con nuestra nueva vida en Él, tenemos las cosas que más importan. La comunión.
eternidad con Jesucristo. Ya estamos en nuestra eternidad con Jesús. El pecado de Adán por fin resultaría el camino a Dios otra vez. Lo escribe en los versículos 18 y 19. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condena de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así, como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que nacimos con el pecado en nuestro ADN, gracias a Dios, gracias a Adán, perdón. Y tenemos este carácter pecaminoso y esta tendencia de cometer pecados. Y el castigo que de Dios acompaña ese pecado, porque el Padre no puede tener permitir ese tipo de cometer pecados. Pero al mandar a Jesucristo, ya no tenemos que aceptar un fin en nuestra vida, no. Pablo dijo que cuando llegamos a ser cristianos, somos diferentes, somos una nueva creación. Me gusta cómo lo dice en el versículo 17 del libro de Corintios. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto de Dios, que nos reconcilió al mundo consigo mismo y nos dio el ministerio de la conciliación, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cambiamos los pecados por el perdón y la nueva vida. En Galacios dice que cuando aceptamos a Jesucristo tenemos el dominio de Dios. Cuando estamos pecando, entonces estamos reteniendo ese dominio. Cuando entra Jesucristo, Cristo tiene dominio sobre nosotros. Los pecados todavía pasan, pero no nos controla. El Espíritu Santo los controla. Paul sigue diciendo en versículo 20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero conocemos a Jesucristo. No queremos pecar, pero intentamos no pecar, pero su gracia siempre es suficiente. No pecamos más por su gracia, eso sería falso. Pero podemos quedarnos y saber que Él nos da su gracia. Es algo muy bello. Nos escapamos del problema que nos dio Adán. Así volvemos a conseguir nuestra perspectiva. Ahora podemos ver nosotros mismos en nuestras circunstancias de una manera precisa. Eso es muy importante. Entonces, hemos pasado por este camino en el libro de Romanos. Hemos aprendido sobre ortodoxia y ortopraxia. Ortodoxia, que es la doctrina, la creencia real, y ortopraxia, comportamiento correcto. Eso es muy importante porque en el mundo antiguo las personas vivían según sus creencias. Pero nosotros vivimos según nuestra ortodoxia y eso se convierte en ortopraxia. Tenemos paz en Dios y tenemos esperanza. Tenemos que vivir eso. Tenemos que ponerlo en práctica, ortopraxia. Para ser más como Jesucristo. Cuando vivimos eso, entonces resulta confianza y continuidad. La confianza es todo. No va a construir una casa solamente por querer hacerlo. Tiene que poner un fundamento. La confianza es un fundamento. Cuando nosotros aquí estamos viviendo un mundo muy negativo, yo quiero recordarles y decirles que tengan confianza en Dios. Es un Dios de esperanza y Él tiene paz con nosotros. Nuestro desafío es de vivir en esa confianza que nos ha proporcionado una manera de vivir, de creer, de adorar,
de rezar, nos ha dado todo, toda nuestra vida. Nos toca a nosotros vivir nuestra vida creyendo y confiando en Él. Queremos animarlos un poco más también. Antes de rezar, quiero que ustedes sepan que la noche de alabanza se nos acerca. Es el día 7 de octubre, esta semana a las 6:15, y que queremos que ustedes vengan a estar con nosotros. Lo vamos a tener afuera. Fue una experiencia gloriosa ahí afuera. Y ahora quiero cerrar este servicio y este mensaje con una oración. Padre Santo, ¿dónde estaríamos nosotros sin tenerle a usted? Porque este mundo es muy difícil. Es difícil encontrar la paz. Si no tuviéramos la paz suya, no podríamos sobrevivir. Gracias, Señor. Para mí, para los que están escuchando y mirando, su palabra nos da la confianza, la seguridad de que nos quiere. Usted murió por nosotros cuando éramos pecadores. Lo creemos, lo recibimos y ahora nos comprometemos para vivir nuestra fe como un beneficio para el tiempo que está por delante y su amor para todos y su deseo de que todos, a través de Jesucristo, llegarán a tener una vida buena con usted. Confíe en Él y gracias en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, si usted necesita alguna oración, hay un número de teléfono que puede llamar ahí y hay personas listas para rezar y orar con usted. Nos encanta hacer eso. Es un honor para nosotros. Si usted es nuevo para la primera vez aquí en la iglesia, puede mandar el mensaje welcome, con la palabra welcome. Queremos darle la bienvenida y decirle que cuál paso puede tomar enseguida. Queremos tenerlos aquí y darles una bienvenida muy cálida. Estamos aquí también por las donaciones fieles, los recursos que ustedes nos ofrecen. Se lo agradecemos por eso. Y COVID-19, los incendios, la iglesia sigue. Y esta iglesia está trabajando más que nunca con todos los desafíos. Estamos trabajando bien, con excelencia e innovación. Pueden ver en la pantalla las cuatro diferentes maneras en que puede donar algo a la iglesia. Se lo agradecemos a ustedes. Entonces, en un momento les voy a dar el permiso, el mensaje para que se vayan. Pero si ustedes se pueden quedar en la línea por unos momentos, quisiéramos que usted vea la invitación al podcast en donde hablamos de estas cosas del quinto libro de Romanos. Esperanza y ahora me da honor mandarlos al mundo. Que tenga la fuerza, la paciencia y la seguridad de que en sus batallas, en sus problemas, puede llegar a ser más y más como Jesucristo. Si esa es su meta, puede hacerlo ahora. Empieza a confiarlo en todo, de que Él le quiere y le quiere cuidar. Y deje que otras personas sepan de su compromiso y su confianza en Dios. Que Dios le bendiga con fuerza y sabiduría. Y deje que Él le derrame toda su gracia a medida que ustedes vayan saliendo de aquí. Que Dios les bendiga y anticipamos verlo.